lamentarle en esta situación. Tenemos motivo para preocuparnos, pero Dios está con nosotros. Estar en casa, orando, viviendo la cuaresma de una forma nueva, de una forma distinta, pero vivamos la cuaresma, aprovechemos y presentémonos ante el Señor, hagamos nuestras oraciones, nuestros vía crucis y oremos en familia. La Iglesia Católica, así como otras religiones, han optado por realizar sus misas y cultos sin la presencia de sus feligreses para de esta forma evitar la aglomeración de personas.